Capítulo 3. Oliver traba nuevos conocimientos. Transcurrido el tiempo estipulado como prueba, Oliverio pasó a la categoría de aprendiz formal y en propiedad. Su experiencia coincidió con una serie de defunciones en masa debido a cierta epidemia pasajera, y Oliverio se desenvolvió con toda eficacia. Pero no por ello el señor Sowerry atemperó los malos tratos inferidos al aprendiz, que se sentía cada vez más desgraciado. Aquí debemos consignar un incidente que influyó de manera decisiva en el presente y el porvenir del joven aprendiz. Habían ido a la cocina Oliverio y Noé, cuando la imprevista ausencia de Carlota sugirió al dependiente, muchacho de no muy buenos instintos, la idea de gastar unas bromas poco afortunadas al pequeño. ¿Es cierto que ha salido del hospicio, chico? Empezó a preguntar con aviesa intención. Sí, replicó Oliverio. Y le ruego que no me hable de eso, señor. ¿Y por qué no te voy a hablar de eso? ¿Acaso tiene algo de particular? Oliverio inclinó la cabeza con aire de tristeza. ¡Ah, caramba! No me digas que te vas a poner a llorar ahora, agregó Noé. Si piensa usted que me hace llorar, se equivoca, señor, repuso el niño exasperado y dolido. ¿Qué forma de contestar es esa? No vengas con insolencia si no quieres que te pese. No entiendo lo que quiere decir, señor, contestó Oliverio. Lo único que le he pedido es que no me hable del orfelinato. Pero el muchacho siguió burlándose de la condición de huérfano del pequeño, sin tener en cuenta la creciente desesperación de éste. ¡Basta!, exclamó al fin Oliverio, avanzando hacia el dependiente. ¡Le dije que se callara! ¡No quiero callarme! Oliverio, rechinando de rabia los dientes, reunió sus escasas fuerzas y se lanzó contra el muchacho. Este, que en el fondo era un cobarde, comenzó a gritar. ¡Socorro! ¡Me está pegando! ¡Señora Sowerry, venga pronto! En aquel momento, irrumpió Carlota, y con ella la dueña de la casa. ¡Niño malcriado!, exclamó la criada, apartando rudamente al aprendiz. ¡Eres un desgraciado y un ingrato! Finalmente, la señora Sowerry sujetó al muchacho, y al tiempo que lo hacía, le increpaba duramente. Entre la señora, Noé y la criada, llevaron al niño a una habitación y allí le dejaron a buen recaudo. Luego, la señora Sowerry se dejó caer en una silla y rompió a llorar. «Pronto, Noé, un vaso de agua. Se va a desmayar. Se va a desmayar». Noé corrió por el agua que ofreció a Carlota. Esta se hallaba, por lo visto, bastante acostumbrada a tales escenas, y sabía lo que convenía hacer en casos como aquel. Tomó el vaso de agua y arrojó su contenido sobre el rostro de la mujer, la cual lanzó un profundo suspiro y exclamó. ¡Ah, Carlota querida! ¡Qué desgracia tener que luchar contra chiquillos tan rebeldes como Oliverio! ¿Quién sabe lo que habría hecho, llevado por la ira? Avise a la policía, señora, dijo la criada, lanzando una mirada a la puerta de la habitación donde estaba el niño. ¡No!, repuso la mujer. Vete corriendo en busca del señor Bumble, Noé, pero date prisa, por favor. ¡Señor Bumble! ¡Señor Bumble!, gritó Noé tan pronto como llegó al asilo. ¿Qué ocurre, muchacho? ¿Qué maneras son esas de entrar en esta casa? Es Oliverio Twist, señor. ¿Qué? ¿Ha huido, tal vez?, preguntó el bedel angustiado. Nada de eso, señor. Está furioso. Quiso pegarme, señor Bumble. Y no solo a mí, sino también a la señora Sowerry y a Carlota. Algo terrible, señor Bumble. El dependiente hablaba, suspiraba, sollozaba y gesticulaba de un modo tan escandaloso
que no tardaron en asomar los rostros graves y circunspectos de los respetables miembros de la junta. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Preguntó el presidente. El bedel señaló a Noé, y éste repitió la escena. «Ya lo dije yo», gritó el caballero del chaleco blanco. «Ese muchacho acabará mal». «Bumble, vaya a ver qué se puede hacer con ese pequeño rebelde. Si es necesario, habrá que castigarle». El bedel salió corriendo seguido de Noé, y al llegar a la funeraria, la señora Sowerry y la criada le exageraron hasta tal punto la reacción de Oliverio que el pundonoroso Bumble creyó conveniente parlamentar con el chico antes de abrir la puerta de la habitación. Dio unos golpes en la madera con los nudillos y preguntó luego en voz alta. «¿Sabes quién te está hablando, Oliverio Twist?» «Sí», contestó firmemente el muchacho. «¿Y no tiemblas al saber por qué estoy aquí?» «No, no tiemblo», exclamó Oliverio con resolución. Semejante respuesta, tan distinta de la que el bedel esperaba, tan diferente a las que tenía por costumbre recibir, dejó al hombre estupefacto. Retrocedió lentamente, miró a los tres testigos y guardó silencio, como si no pudiera dar crédito a lo que acababa de oír. «¿Lo ve, señor Bumble? Ese muchacho no está en su sano juicio», dijo la señora Sowerry. «Nada de eso, señora mía. Se encuentra perfectamente. Lo que ocurre es que quizá le hayan alimentado ustedes con exceso. Una barriga muy llena es una mala consejera, señora. Tal vez ha sido usted demasiado generosa con ese pequeño rebelde, señora Sowerry». «¡Cielos!», exclamó la mujer. «He aquí el resultado de tener un buen corazón». Ya sabemos que el buen corazón de la mujer del funerario consistía en alimentar al aprendiz con la comida que sobraba en la casa. Pero ante aquella ocasión, no dudó en simular el pretendido papel que improvisadamente le otorgó el señor Bumble, y soportó la terrible acusación que éste le hiciera acerca de su exagerada generosidad. «Bien, téngale algún tiempo más ahí hasta que se calme», aconsejó el bedel. «Y recuerde lo dicho, más frugalidad en las comidas, señora». En aquel instante llegó Sowerry, y enterado de todo, con la exageración que los presentes juzgaron adecuada para asombrarle, abrió enseguida la puerta de la habitación e hizo salir al pequeño aprendiz sujetándole por un brazo. Después de la breve pelea con Noé, Oliverio no tenía muy buen aspecto, pero su enojo no había disminuido, y lejos de dejarse intimidar, como siempre ocurrió hasta entonces, miró con aire sereno a Noé y a los demás circundantes. «Bonita manera de agradecer lo que estamos haciendo por ti», dijo Sowerry, contemplando al niño con expresión severa. «Noé se estaba burlando de mí, señor», replicó el pobre muchacho. «No comprendo que por una pequeña broma tengas que ponerte así», terció la mujer del funcionario. «Pues se rió de que hubiera salido del hospicio, señora. ¿Es esa una pequeña broma?» La señora Sowerry, a quien disgustaba profundamente que le contestaran sus empleados, rompió a llorar, como acostumbraba a hacerlo en aquellos casos. Y claro está, aquel incontenible torrente de lágrimas y suspiros colocó a su marido en la necesidad de hacer algo. Por consiguiente, Sowerry colocó al aprendiz sobre sus rodillas y le dio unos azotes. Aquella noche, Oliverio se acostó bajo el mostrador sin probar un solo bocado de pan. Largo rato permaneció el desventurado niño inmóvil, abstraído, sin sentir siquiera el escozor de los azotes. Cuando se levantó, mediada ya la madrugada, escuchó con atención, descorrió sigilosamente los cerrojos de la puerta de la tienda y lanzó una mirada a la calle, sombría y tenebrosa. Volvió a los pocos minutos a cerrar la puerta
y sin pensarlo dos veces, resolvió huir. Huir muy lejos de aquella casa horrible donde tan mal lo pasaba. Colocó en un pañuelo los pobres y escasos efectos de su pertenencia. Se sentó en un taburete y aguardó a que se hiciera totalmente de día. Llegado este momento, abrió otra vez la puerta. Dirigió tímidas miradas en torno suyo. Vaciló algunos instantes y se lanzó a la calle, cerrando tras sí la puerta de la tienda. ¿Qué camino iba a seguir? Ni él mismo lo sabía, pero como recordara que los carruajes, al salir de la ciudad, ascendían penosamente la colina, emprendió el mismo camino, pero entonces advirtió que aquella ruta le conducía directamente a la sucursal del hospicio. ¿Pero qué podía hacer ya? Retroceder le pareció una insensatez, pues había avanzado ya demasiado. Resolvió continuar su camino sin perder tiempo. Cuando llegó a la sucursal, se detuvo un momento, hasta se convenció que los pequeños moradores de la casa dormían todavía. Entonces, dirigió al jardín una mirada furtiva y vio allí a un niño que se hallaba agachado sobre el suelo, dedicado al parecer a la tarea de arrancar hierbas. Oliverio reconoció en aquel pálido y demacrado rostro a uno de sus antiguos camaradas y no vaciló en llamarle discretamente. ¡Oliverio!, exclamó el niño al advertir la presencia del amiguito con quien había compartido juegos y miseria. —Silencio, Ricardito. ¿Estás solo? —Sí, están todos durmiendo. —A nadie digas que me has visto —prosiguió Oliverio. —Me he escapado de la casa donde estaba, harto ya de soportar las injusticias, y me voy lejos de aquí a probar suerte. —Pero, ¿qué te ocurre a ti? —Estás muy pálido. —Ah, sí —contestó el niño—. Ayer oí decir al médico que estaba bastante débil. Pero anda, no te detengas. No vaya a ser que te atrapen otra vez. Sí, me voy, Ricardito. Pero no me despido de ti para siempre. Creo que algún día volveremos a vernos y entonces... Me lo dice el corazón. Entonces, te encontraré contento y feliz. También yo lo deseo. Pero me parece que pasará bastante tiempo antes de que pueda encontrarme bien, replicó el niño, sonriendo tristemente. Y ahora, dame un abrazo, Oliverio. Adiós, amigo, adiós. Que Dios te bendiga, terminó diciendo Ricardito, mientras rodeaba con sus brazos el cuello de su amigo. Aquel buen deseo, aquella dulce bendición, salía de los labios de un pobre niño. Pero era la primera vez en su vida que Oliverio oía tales palabras. La primera vez que las recibía, y jamás pudo olvidarlas, en medio de las durísimas pruebas y múltiples sufrimientos que la fortuna le deparó.